¿Y ahora? ¿Y ahora? Una familia. ¿Cómo están? Entonces aquí andamos. Ethan tuvo una pequeña reacción alérgica y tiene un ojito hinchado. No sé si se lo nota. Siempre pasa algo. Ya, está dormido. Cansada la niña. Pues yo tengo que ir al banco y tengo que hacer algunas diligencias. La verdad es que no tengo nada de ganas de hacer nada hoy. Estoy bien desanimada. Me siento así como bien triste, no sé. Así que, ay, disculpen mi desánimo. Quiero llorar. Estoy un poco sentimental. Me siento cansada, me siento como lenta. La verdad es que este cambio de horario en el trabajo de Ulises está siendo un poco difícil para mí. Pues es necesario porque pues el dinero extra siempre es bueno, ¿verdad? Así que aquí están mis chiquillos. Papá, me da calor. A los dos los traigo con sus frutis. Ahorita tuvo una reacción alérgica anoche y estuvo con el ojo hinchado toda la noche. Después hoy en la mañana poquito, ya se le está bajando apenas hasta ahorita, pero la verdad no sé cuál haya sido el problema. Voy aquí a un lugar que se llama Frutilandia, que venden como frutas, me imagino. Siempre he querido venir cuando ando por aquí, así que espero que esté abierto. Si no, pues, para mi mala suerte está cerrado, miren. Quería venir yo. Con este calor que hace, pues se me antojaba algo así como fruta helada o algo así. Fruta helada, fruta con hielo. ¡Ni modo! Quéjate, quéjate de los derechos humanos, papi, del maltrato psicológico. Hola, amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? De caca. Primeramente, les mandamos bendiciones. De caca. Oye, el sí. Nathan, le dio una comida de bebé hoy. Y mira. Manchó todo el asiento de esas de bolsita. Y ya te dijeron que no le des eso porque hace daño. ¿Quién dijo? ¿No leíste un comentario? No. Sí, que eso hace daño, que a una hermana de una niña, una muchacha, no sé cómo estuvo la cosa, que le dio algo en el estómago, que tuvo que ir a dar al hospital el niño. Pues sí. Bueno, la cosa es que le compré uno a cada uno. Y ahorita se manchó todo, oye, pero lo más curioso es que lo traía acá. Y era como color así oscurito. Y estaba todo así la cara y aquí. Y fui a entrar a una tienda con una tienda así. Y una señora, la gente se le acercaba a hacerle cariño. Y luego lo veía todo manchado. De acá especialmente. Y ahora pensaba que estaba cagado. Y en la cara también. Mira, qué clase de madre tiene ese niño. Me moría de la risa. Y toda la cosa comí. Y según íbamos a grabar, pero. Pero ya no grabamos porque aquí hubo. Nos agarramos del chongo un rato. Hay que ponerle picardía al asunto, ¿no? Y después nos reconciliamos. Ya ahorita ya. Ya se calmaron las aguas. Una reconciliación muy. Muy reconciliada. Firebook. Firebook. Pero ahorita ya nos vamos a la calle, vamos a ir a. Queremos entretenernos, a ver si conseguimos una baraja o algo. ¡Bravo! Oh, por cierto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sandra,
del intercambio. ¡Uh! Mañana voy a enviar el mío. A ver, échalo. Ahí te va. Es en serio, te lo juro por mi vida. Aquí está. Ya. Aquí quedó. Ay, muy, muy, muy. Muy, muy, muy. Ay, ostras. Tati. Caminos de la vida no son como yo pensaba, no son los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos. La gente chula, la gente bonita maneja y baila. Choca. Y doña Pelos canta, sí. ¿Qué pasotes con esos pinches zapatotes? Yo pensé que qué pasotes con esos huevos. ¿Qué pedo? ¿Si te acuerdas de esas rolitas? Dale like a este pinche video. Esas rolitas son como del 2000. Izquierda. Dale por izquierda. Ese disco me lo encontré en la casa, no, no aquí. Sí me y no lo había escuchado. Pero yo creo que ahora ya va a pasar a. Tuve un orgasmo. A ser de los favoritos. Tuve un orgasmo emocionado. A comprar polvo para la limpieza del baño y del zinc y ya saben todo eso, algunos artículos de limpieza ahí. Y pues sí, vamos a Nathan, cántanos una canción, Nathan. Ok, Abby, ¿tú eres doña Pancha? ¿No? Sí. No. Ok, no eres doña Pancha. Eres doña Abby. ¿Eres doña Abby? Doña Abby. Doña Abby. Doña Champa. ¿Y tú? Ok. Ok. Estoy planeando cantar una canción sexy. Estás planeando y ahí estás, quieres atracar aquí o qué. Vamos a ver qué está haciendo doña Pelos allá. Mi mamá, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. En este momento, hijo, se me queda viendo de esta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué les parece este look? Así como para andar así. Ulises ocupa un sombrero, yo pienso que este estaría perfecto. Ahora es una hermosura, pero por favor, te presto mi look, un minuto. Ya lo que yo ocupo es un reloj. ¿Sí? Papá, ocupa. ¿Cuál reloj ocupas? Pues uno nomás que sea resistente, ¿no? Mami, yo voy a poner esa pinza. Como a mí me gusta como este. ¡Mami! Mandé. Yo voy a poner esa pinza. Ese se rompe, mami, ese es de vidrio. Mi hija quiere que le ponga una corona de princesa, que es una alcancía. Y si se la pongo, ya saben. No, mira, papi, mejor ponte. Sí, 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 quiero le queda. Pobrecita. Eres la onda, papi. No es chingadera. Pero le gusta el sombrero, mira que lo lleva. Ese se pone pingo en la boca.
Chiquiti boom bombitas. Chiquiti boom a la pim bomba, ¿sí? Chiquiti boom bombitas. Chiquiti. ¿Qué pasó, viejo? Oye. ¿Qué? ¿Tú crees que esta movie está bien? Movies horribles, horrendas, sexuales, oye. ¿Qué les pasa? Oye. ¿Qué? ¿Tú crees que esta movie? Quiero preguntar sobre este reportaje, sobre el impacto de YouTube en el mundo. Wow. ¿Usted cree que YouTube está matando la televisión? Pues fíjate que sí, yo era una de las personas que no usaba YouTube. Pero que ahora maquillaje. Ahora regularmente es para música, todo lo que tiene que ver con música. Todo gratis, ¿verdad? Gratis. Hay una chava que está bien loca, que sube videos a YouTube. Uh-huh. Enseña las nalgas y las chichis. ¿Usted qué opina de eso? Estoy muy indignada. No, eso está mal para... Porque yo pongo YouTube, mis hijos a sí, que vean el YouTube. YouTube para eso no, el YouTube... Enseña las nalgas y las chichis. ¿Usted qué opina de...? No, ¿y en serio? No, no. Para unas cartas para castigarnos. Somos masoquistas. Pero no hay. Somos masoquistas. ¿Eres masoquista? Hay dos, tres. ¿El latigo? Lego. Ah, eso está padrísimo, miren, ok, miren. Espérate, yo te lo hago. Oh, pero, ¿sabes qué? Esto no sirve bien, pero... A ver. Pues tiene letras. Oh. Ahí vamos, ok, todos vamos a hacer parte. La narizota de Ulises y la bocota. Lo rayo. No se entiende. Ahí está. La boca abierta. La cara de Abby. Abby, saca la lengua así. Te voy a poner en la cara y saca la lengua, ¿ok? Saca la lengua. La vez la bocota abierta y la lengüilla como se mueve. Estamos ahí saliendo de... No manchen, qué bárbaro, me estaba riendo yo. Estamos viendo las tomas de las bromas que hice y Dios... Nada más que yo tuve que voltear la cámara porque la señora... Casi le da el patatús a la pobre señora. Ulises no se aguantaba. Estuvo buenísimo. Y les había dicho de que ahora ya me tocó trabajar más. Estamos trabajando bastante. Y para colmo los fines de semana también. Eso me tiene mal, me tiene decepcionada, deprimida. Y pero yo esta semana, yo me siento ya que yo estoy cansado. Yo voy a agarrar y le voy a pedir un día al vato. Le voy a decir, ¿sabes qué? No puedo ir, estoy enfermo. Lo voy a decir que estoy enfermo, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Estoy malo y, pues, la neta, así no puedo trabajar a gusto. Y, pues, para estar ahí en la casa, porque también, pues, yo ya me había emocionado de que no iba a trabajar tanto. Y ya me estaba ayudando más, tenemos una rutina ya casi. A lo bueno se acostumbra uno pronto. Pero bueno, a ver. Me he acostumbrado a tener a mi chilanguito. A ver qué pasa. Ese sí se iba a pasar y... Se regresó. Creo que era gel, creo que es gel de gelatina, de plan. Ok, amigos, pues ha llegado la hora chingüengüenchona. La hora del saludo. Y esta vez vamos a saludar primeramente al primer comentario. Primeramente a la primera. Primeramente.
meramente. Y dice así. Vita. Espérame. Oh. Ahí. Vita 21-22. ¡Yay! Primer comentario. A ver si ahora sí me pelan. Juana. Pelame la banana. Ay. Si no me la pelas tú, se la pelamos a Vita. Vita. Bueno, este es Vita. Tu saludo. Damos un fuerte abrazo, un saludo. Y pues besos. Gracias. Ahora sí, vernos. Ya estás pelada. Ok, ¿y el segundo saludo? El segundo saludo es para ya. Espérate, espérame. ¿Ya qué? Ya. Jamsification. No voy a cansarme de comentar hasta tener mi saludín. Ok, corrección. Seguirás comentando aunque ya tengas tu saludín. 9, gracias a ustedes por a las alegrías que nos dan y sus bendiciones para nosotros. Ya, like porque por el qué lindo cachorro. Hermosa pareja. Quiero mis saludos años ya. Yamila de Argentina, los amo. Yamila, este es tu salutation. Yamila. ¿Tienes Zoom? No, ya se lo quité. ¿Qué le mandas a decir a Yamila? Pues meramente me emociona mucho saber que nos miran en Argentina. ¿Vos de Argentina? Sí. No, te mandamos un saludo, un abrazo. Besos enormes y cachondos. Y respetos para la gente de Argentina. Gracias por venirnos hasta Argentina, son un amoroso tototototote. Y a la otra persona que a veces lo que leíste, que leíste dos. Leí dos, es ella misma. ¿O sea, misma? Sí. Los seguimos invitando, amigos, a que sigan comentando, dando sus likes. Porque la verdad, pero eso es algo que a nosotros nos da impulso para seguir adelante. Nos motiva. No lo hacemos así porque... Sí, otra cosa, ¿no? Nos motiva mucho ver sus comentarios y sus likes. Es bien emocionante para nosotros. Y la verdad. Y la verdad, leemos casi todos los comentarios. Nos gusta leer los comentarios. Nos gusta estar viendo qué piensan. ¿Qué piensan acerca de lo que hicimos o de lo que pasó en el día anterior de nuestras vidas? Aunque ya no es nuestras vidas, ya no es tan privado, ¿no? Porque siempre les andamos compartiendo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que nos gusta. Queremos hacer un video también de algo, de las cosas que no nos gustan. Próximamente también lo vamos a hacer. ¿Sí o no? Así es. ¿Verá que sí? Y pues mañana ya comenzaremos con la sección de preguntas también. Hoy pues ya contestamos a las de ayer. Ajá, también queríamos, estábamos pensando hace un rato en contestar unas dos preguntas, porque son bastantes las que nos han dejado en el Facebook. Uh-huh. Queremos contestar unas dos preguntas en cada video, porque si no tendremos que hacer unos 5 videos, qué sé yo, de tantas preguntas, o hacer un video bien largote que tarde horas para subirse. Entonces, como ven, qué opinan, dejen su comentario ahí abajo, qué es lo que ustedes quieren, cómo quieren que se haga, si está bien con dos al día o van a querer un video con todas las preguntas. Así es, coméntenos, díganos. Parece la idea, denos su opinión, bien importante para nosotros.